Adelante, el mediodía, ¿cómo les va? Sábado a la noche, Ibarazzi, le llegó el dato de que Silvina Escudero estaba festejando su cumpleaños con la consigna de disfraces. Mucho color, mucha gente, mucha famosa, vendrá Tacho, vendrá Matías Salé, todo eso. ¿Qué vos te querés enterar? Quédate ahí y disfrútalo con Ibarazzi para antes del mediodía. Acaba de llegar el señor Pocho Elegante, el dandy de la noche. ¿Cómo le va? Bien. ¿Con amigo de Silvina? Sí, no soy un amigo, no soy un amigo íntimo, no soy un amigo, pero hay una buena onda entre los dos. Muy bien, ¿vas a cantar algo esta noche? Sí, me invitan, como no, vengo dispuesto a eso. No, sí, no sí, te cansa eso de llegar a los eventos y que todo, que cante Pocho, que cante todo, así, bueno, basta, déjame romperme. No, porque es algo del cual yo vivo, Yo voy a cumplir 60 años a fin de año y canto desde los 15 años. Mirá, Pocho. O sea que... Muy bien, te digo. Soy un tipo agradecido a la música, al canto, ¿no? Muy bien, bueno. Es más, si no me invitan a cantar, me pongo mal. Por ahí hay un guasón dando vueltas. ¿Y tu marido es guasón? Guasón. ¿No? Guasón, la bueno, risa acompañando a tu hermana. Acompañando a tu sí, hermana. Sí, obvio. Nos juntamos para venir a disfrazarnos y a maquillarnos todos juntas con unas amigas. ¡Ah, espantas! Sí, estamos a full con la música, ya motivándonos re bien. ¿Qué es tu opinión? ¿Qué? Bueno, ya para meterlo cizañeramente, como cuñado, sí. ¿A quién le ponías más porotos? ¿Matías Salé o Tacho? Pero no está saliendo. No, pero yo te lo digo, y, soñemos. Si soñamos así. Sí. ¿Quién te gusta más? Me gusta Nicolás. Tu ficha va para ahí. Me gusta la gente divertida, viste, así, que se pone las pilas. Me muy gusta, bien, voto para Nico entonces. Hay un porotito por bueno, disfrutar la noche a pleno, acompañada de tu hermana, estás divina. Gracias, chicos, por gracias. Venir, gracias. Acabo de escuchar declaraciones muy fuertes. ¿Qué declaraciones? Que Ale no está invitado. No, por supuesto que no. Pero, gorda, ¿cómo que no lo invitaste? A un ex siempre se lo invita. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos pareja y yo estoy invitado. Mirá, vos que estás de novio, sí. Y vos haces una fiesta, ¿invitarías a tu ex? Pobre Luli, ¿cómo se sentiría? ¿Qué, pero viene Tacho hoy acá? No, yo no estoy con nadie hoy, igual. Bueno, ¿Tacho viene? No se llama Tacho, bueno, se llama... Nico, vos Nico trabajás viene. En Telefe. Bueno, lo conozco, Nico Riera, lo conozco. Nico Riera se llama. Bueno, Nico viene hoy. No sé, está invitado como parte de mis amigos, por supuesto. ¿Hubo algún llamadito como hola gorda, feliz cumple? Ay, obvio, sí, me llamó para el cumpleaños. Fue uno de los primeros, ay, sí. Escudero, ¿cómo te gusta? Y es un amigo, tengo la mejor, es un amigo y me encanta. ¿Matías no te llamó hoy, de verdad? No, Matías no me llamó. Pero eso es como flojón, o sea, ¿te sorprende o no te sorprende para nada? No me sorprende porque ya hace 2 semanas cuando le dije que no, que yo estaba bien así, que no quería estar con él, o sea, me dijo que la verdad que... Entonces no me quiero hablar más porque le hace mal. Y me parece bien. Sí, me parece bien. Obviamente que no es la persona para mí. Hoy ya es parte de mi pasado. Muy bien. ¿Y estás lista para empezar algo nuevo? Siempre lista. Rosa, feliz cumple, estás divina. Gracias por estar. Estoy feliz. Beso. Matías Salé no la llamó a Silvia de cumpleaños. Esto parece que está bien. Un exnovio. A mí mi exnovio tampoco me llamó. ¿Quién es tu ex? ¿Cómo se llama? Facundo llamó el 6 de septiembre. No me llamó el 6 de septiembre. ¿Y eso te parece una actitud que es de cuarta o está bastante no, bien? No, se olvidó para mí. Ajá. ¿En el caso de Matías Salé lo perdonamos o...? Si se olvidó, sí. Y si no la quiso llamar, también está perdonado. Bueno, está muy bien lo que estás diciendo. Sí. Y por otro lado, Tacho, Nico, sí. La llamó. La llamó tempranito, gorda, principal. ¿Gorda? Gorda, yo. ¿Le dijo, gorda? ¿En serio? Vale, Pablo, mirá, somos amigos. Está enamorado ese chico. Ah, mira. No puedo hablar porque la verdad que no tengo conocimiento del tema. Ah, no, yo te echaste para atrás, ¿viste, Paula? No, no, ¿qué? No. Me estabas diciendo la posta, me estabas contando. Estaba diciendo, Fabiana, que digo, está enamorado, a ver. Es muy difícil que el hombre se enamore. Pero bueno, sí, él tiene todos los atributos. Mirá lo que es. ¿Quién es más lindo? Para esto es épico. Besito a mi amigo. Los papás de la cumpleañera, ¿cómo están? Bien, contentos. Silvina y Nico Riera, Tachito. Nos gusta un yerno tan jovencito, tan teenager, tan... Tiene 25 años. Bueno, no es tan joven tampoco. Está bien, pero igual no están saliendo. No, mamá, usted me confirma que no están saliendo. Confirmado. ¿Y lo conocen ustedes? No, no, no. Sí, lo hemos visto. ¿Y agradable o no? Agradable, muy agradable. Lo hemos visto. Bueno, o sea que Nico todavía tiene la chance de entrar a casa y va a estar aceptado. Sí. Bueno, muy bien, vayan a disfrutar de la pista, un placer verlo. Gracias.